Hola, gracias por acompañarnos. Estamos iniciando una emisión más de este espacio informativo y antes de dar paso a toda la información, le quiero comentar que a partir de la siguiente semana y únicamente los días viernes les estaremos dando a conocer cada una de las notas que, bueno, pues iremos preparando o que vamos preparando cada tercer día dentro de este espacio, pues le estaremos dando transmisión a ese día únicamente dentro de lo que es el viernes de cada semana, pues a partir de las 10 de la noche por diversas actividades relacionadas por ahí a las cuestiones del carnaval de Huejotzingo y que por supuesto nosotros en cada emisión le vamos platicando, le vamos dando a conocer un poco acerca de lo que se va generando en torno a este tema dentro del municipio de Huejotzingo. Así es que ya lo sabe, a partir de la siguiente semana, el próximo viernes, cada viernes únicamente, la transmisión, la emisión será a partir de las 10 de la noche. Por esta ocasión y por nuestra parte, damos paso a todo lo preparado para este viernes 27 de enero de 2017. Y en nuestra primera nota le quiero comentar que lanzan convocatoria para elección de reina del carnaval, concurso y desfile de camadas tlaxcaltecas. Del 23 al 28 de febrero se realizará el Carnaval Tlaxcala 2017, por lo que la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte de la Secretaría de Educación Pública del Estado emite las convocatorias para la elección de la reina, concurso y desfile de camadas, señaló el director Darío Lemus Tlapale. Se hace una atenta y cordial invitación a todos los representantes de las camadas para que nos envíen a una mujer hermosa, bien preparada, para que sea el instrumento, el medio a través del cual se difundan las fiestas de carnaval. La tenemos lista, ya está publicada y se cierra el próximo 10 de febrero. La presentación y elección de la reina será el viernes 17 de febrero a las 17 horas. Pueden participar mujeres de 16 a 23 años que tengan conocimiento sobre sus costumbres, sus tradiciones, el carnaval de su comunidad y el estado. Las inscripciones son gratuitas. De la misma forma, se encuentra abierta la convocatoria del 11º Concurso Estatal de Camadas de Huehues en el Carnaval Tlaxcala 2017. El seguir preservando el contenido, la música, el vestuario de estas cuadrillas que nos han dado identidad como tlaxcaltecas y que nos han puesto en un lugar muy preponderante dentro de las historias de los carnavales de México. Igualmente, pues estamos preparando ya el desfile. El jueves 23 de febrero inician las actividades con el desfile y posteriormente presentaciones en las pistas. El sábado se realizará el concurso estatal. El domingo a partir de las 9 horas y hasta las 21 se presentarán diversas agrupaciones de huehues. El lunes tendrá lugar el desfile infantil y el martes un desfile educativo con la participación de instituciones del nivel medio superior. La programación completa se dará a conocer el 14 de febrero. Hasta el momento tenemos 136 camadas en desfile y para participar en las diferentes pistas durante los días del 23 al 28 tenemos 120 camadas. Eso quiere decir que pues serán días muy importantes en donde el público, tanto local como visitante, podrá conocer una gran variedad de las camadas que existen en el estado de Tlaxcala. Las inscripciones están abiertas para las camadas que desean participar. La convocatoria cierra el 17 de febrero. Para mayor información se pueden dirigir a la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte de la Secretaría de Educación Pública del Estado o bien llamar al número telefónico 01246-46-274-60. Pues ahí la información para todos aquellos interesados en participar dentro pues de lo que será la elección de la reina del carnaval de Tlaxcala 2017, el concurso y el desfile de las camadas, por supuesto también del carnaval de allá, de este vecino estado de Tlaxcala. Y por supuesto, hasta donde llega la señal de este canal Metrópoli Televisión, concretamente dentro de lo que es la zona sur de aquel vecino estado. Y por supuesto, en una segunda nota, le comento, realiza IMSS campaña para diagnóstico oportuno de cáncer de mama. La campaña Mi lucha es rosa,
que se puso en marcha en 2016, es retomada por la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala para la detección oportuna de cáncer de mama a través del estudio de mastografía. Por tal motivo, en enero inició el recorrido de la unidad móvil del mastógrafo por las unidades médicas. Patricia Muñoz Nava, coordinadora de Enfermería de Salud Pública, hizo hincapié sobre la importancia de realizarse este diagnóstico. Hacer un tiempecito, un espacio en sus actividades cotidianas y venir a hacerse el estudio. La verdad es que les toma de 10 a 15 minutos y con eso podemos salvar una vida. Entonces sí les invitamos a toda la población derechohabiente que aproveche nuestro servicio. Mujeres de 40 a 69 años es el grupo de edad que debe solicitar este servicio médico de 8:30 a 17 horas. Que nunca se hayan hecho la mastografía o que tengan 2 años de haberse realizado la última. Eso es muy importante. Ya que tengan este criterio de ingreso por grupo de edad, es importante que vengan pues bañadas, con las axilas rasuradas, sin ponerse desodorante, ni cremas, ni talcos en la región mamaria ni axilar, para evitar que se bloquee el estudio. Les invitamos a que vengan con ropa de 2 piezas para que sea más dinámico a la hora que se tengan que quitar su prenda superior para poder realizar el estudio. La unidad móvil estará este viernes 27, sábado 28, lunes 30 y martes 31 de enero en la explanada de la delegación, ya que posteriormente llegará a las demás unidades y hospitales. La próxima semana estaremos en Calpulalpan, en Nanacamilpa, posteriormente del 1 al 4 de febrero en San Pablo del Monte y en Huamantla. Después nos vamos a Tlaxco, a Teolocholco, ¿sí? Regresamos nuevamente aquí a Tlaxcala, nos vamos a Xicotzingo y a la Clínica 2 de Apizaco, y así de manera mensual vamos a estar visitando todas las unidades médicas. La entrega de resultados se hará de entre 7 a 14 días en la unidad a la que se encuentre adscrita. En caso de sospecha, se localizará a la derechohabiente para hacer estudios complementarios y así confirmar o descartar cáncer de mama. Por otra parte, fuga de gas causa alarma entre los vecinos de Nativitas, y es que después de que se reportara al 911 una posible fuga de gas, bomberos de Tlaxcala se trasladaron hasta el lugar para realizar la inspección, y es que tras el olor a residuos de gas LP en el drenaje ubicado en la calle Ococlán sin número perteneciente a Nativitas, vecinos realizaron el reporte a las autoridades, siendo el cuerpo de bomberos quienes llegaron al lugar indicado para neutralizar el olor y lavar el sistema de drenaje a fin de evitar alguna contingencia. Por otra parte, ya para ir cerrando con un relacionado dentro de aquella zona y dentro de lo que es la información de interés general, se niegan 8 proveedores de gasolina a verificación de Profeco en Tlaxcala. Si bien en entrevista la delegada estatal de la Profeco en Tlaxcala, Edith Padillo Bañuelos, aseguró que no se han registrado quejas y denuncias al respecto, la funcionaria detalló que en el padrón aproximado de 110 estaciones de gasolina que operan en Tlaxcala, un porcentaje de las mismas se ha negado a la verificación. Pues de acuerdo a la página de internet de la dependencia, las estaciones de gasolina que negaron a la Profeco la verificación correspondiente son las ubicadas en San Pablo del Monte, 2 en aquel municipio, una en Nativitas, en Yauquemecan, Tetla de la Solidaridad, Tepillanco y Apetatitlán, respectivamente. Pues bueno, ahí este aspecto de algunas de las gasolineras ubicadas en estos municipios por allá en Tlaxcala, quienes se han negado ahí a la revisión dentro de lo que corresponde a la Profeco dentro de estos temas. Por otro lado, cambiamos de información y de región. Aseguran en Tlahuapan 2 camionetas usadas para el robo de combustible. La mañana de este viernes, elementos de la Policía Municipal aseguraron en Santa Rita, Tlahuapan, 2 camionetas presuntamente usadas para el robo de combustible, pues de acuerdo al reporte, los uniformados interceptaron a las 2 unidades marca Ford, una color negro y otra azul, las cuales circulaban por terrenos de cultivo
en la comunidad de Santiago Coltzingo, mismas que eran conducidas por dos masculinos, quienes al verse sorprendidos por los oficiales huyeron del lugar, dejando abandonadas las unidades. Tras los hechos, los oficiales realizaron una revisión a las unidades, encontrando en cada una de ellas un contenedor con combustible, y por lo que procedieron a trasladarlas al C5. En otra más de las notas, invierte Texmelucan más de 2.5 millones de pesos en infraestructura educativa, con una inversión de 2.638.674 pesos. El presidente de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, inauguró obras de infraestructura educativa en la Junta Auxiliar de San Juan Tuxco, entre ellas el comedor escolar en la telesecundaria Diego Rivera, beneficiando a 395 alumnos, así como un comedor escolar en la Escuela Héroes de la Independencia, en beneficio de 356 estudiantes. Por otra parte, supervisaron los trabajos de construcción de un aula de usos múltiples que beneficiará a 203 infantes del preescolar Hermanos Grimm. Al respecto, Núñez Ramírez insistió en que la educación es de vital importancia para la preparación de las nuevas generaciones y aseguró que alimentar a los pequeños trae como consecuencia una mejor activación para su desempeño escolar. Continuando con más de la información y yéndonos de manera continua con todo lo preparado para este día, se incendia en Tlaltenango depósito clandestino de combustible. Autoridades estatales descartaron un incendio de toma clandestina en el municipio de San Pedro Tlaltenango, sin embargo, confirmaron que el hecho se registró al interior de una bodega clandestina donde se almacenaba combustible robado. Los hechos se reportaron poco antes de las 18 horas en el inmueble de la calle Domingo Arenas, esquina con Zaragoza y Aldama, en donde el fuego consumía una camioneta con combustible ilícito al interior de esta vivienda, donde presuntamente se almacenaba, ya le decíamos, hidrocarburo robado. En un principio, los vecinos se organizaron y trataron de contener el incendio con botes de agua y palos, pero fue poco después que bomberos de San Andrés Cholula y San Miguel Xoxtla, así como elementos de protección civil, llegaron para sofocar el fuego que provocó una columna de humo que se alcanzó a apreciar desde algunos pueblos, algunas comunidades aledañas. Pues ahí algunas de las imágenes de esta presunta bodega clandestina, en donde pues de igual forma se almacenaba combustible robado. Cambiamos de municipio y es que niegan en Chautzingo falta de servicio de ambulancia a la población. El gobierno municipal de San Lorenzo Chautzingo, a través de la regidora de salud Alejandra Hernández Gutiérrez, negó que la ambulancia de la demarcación no ofrezca traslados, tal y como han acusado algunos de los habitantes. Pues aunque aceptó que la unidad no está equipada, aseguró que sí funciona para el transporte de pacientes, resaltando que durante la requisición de la unidad, en el caso de un trabajador quien resultó muerto durante una obra de drenaje en San Juan Tetla, la ambulancia no estuvo disponible porque estaba ocupada apoyando a otra persona. Finalmente dio a conocer que con la finalidad de mejorar el servicio de primeros auxilios, el ayuntamiento ya gestiona una ambulancia de suma. Pues ahí lo acontecido, o bueno, lo dado a conocer por parte de las autoridades con respecto a este tema, del cual le dábamos a conocer en nuestra emisión anterior. Pero bueno, cambiando de a otro municipio, por supuesto, y también de nota, le comento que inaugura edil de Huejotzingo rehabilitación de anexo sanitario en primaria Vicente Guerrero. Les quiero comentar pues que esta rehabilitación de ese anexo sanitario, algunos o algunas dirán que es una obra menor, pero señor supervisor, directora, si no juntamos maestros comprometidos, alumnos comprometidos, padres de familia comprometidos, personal de servicio comprometidos, un gobierno comprometido, si no los juntamos, si no los conjugamos con buenas instalaciones educativas, no tenemos los mejores resultados. Y un anexo sanitario también forma parte del equipamiento y de propiamente el mobiliario o todo lo que se refiere a las aulas escolares. Porque pareciera que no, pero niñas y niños, yo les quiero hacer una pregunta: ¿hacía falta o
rehabilitación o casi una reconstrucción de su anexo sanitario. No los escucho. ¿Les va a servir para estar mejor y más cómodos en la escuela? Tan solo con esa respuesta, señor supervisor y directora, nos damos cuenta de que un elemento que parece secundario es importante para tener una educación de calidad. Finalmente, y en un tema relacionado a lo que es el carnaval de Huejotzingo, autoridades municipales dan a conocer ante medios regionales y estatales registro de derechos del carnaval de Huejotzingo. Este jueves 26 de enero, el edil de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, acompañado de los titulares de la Dirección de Cultura y de Turismo Municipal, Pablo Aguilar Teixier y Jesús Méndez Teixier, respectivamente, así como del comité organizador que dirige José Luis Torres Ibarra, dio a conocer ante diversos medios regionales y estatales la reserva de derechos del uso exclusivo de los trajes, argumento y registro de marca del carnaval de Huejotzingo, mismos que tendrán que ser respetados por los diferentes municipios y lugares donde se lleve a cabo la representación de esta histórica tradición huejotzinca. Si bien es cierto que el carnaval de Huejotzingo, o propiamente el carnaval más importante de Puebla, se hace en Huejotzingo desde hace 149 años, la realidad es que a lo largo de todo este tiempo, y hablemos propiamente de 20, 30 años, máximo 40 años, muchos municipios de nuestra región, de la región centro del estado de Puebla, han venido retomando y han venido realizando representaciones del carnaval de Huejotzingo en otros municipios. Por ejemplo, en San Pedro Cholula, en San Miguel Xostla, en San Felipe Teotlalcingo, en San Lorenzo Chiaucingo, en Domingo Arenas, también en Juan Cebonilla, incluso en juntas auxiliares de la ciudad de Puebla como San Baltasar Campeche, o en algunos lugares fuera del estado de Puebla, como es en el caso de la Ciudad de México, ahí en el Peñón de los Baños, se realizan representaciones del carnaval de Huejotzingo. Y al fin y al cabo, de lo que se trata este registro es precisamente de que se respete el uso exclusivo de los trajes, se respete el argumento del carnaval y principalmente se respete a la cuna del carnaval en Puebla, que es el municipio de Huejotzingo. En el 2014 se registraron las marcas de Carnaval de Huejotzingo y la marca Carnaval Huejotzingo, conjuntamente con su diseño, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En el 2015 se llevó a cabo el registro de obra, que propiamente es el argumento, la historia de esta obra teatral de masas. Esto se hizo ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, el INDAUTOR, que son entes de carácter federal. Posteriormente, en el año 2016, se hace la reserva de derechos al uso exclusivo de los 5 trajes típicos del carnaval de Huejotzingo: el traje de zapador, el traje de indio serrano, el traje de suago, el traje de zacapuazla y por supuesto el traje de turco, los 5 trajes que ahorita estamos observando. Incluso invito, después de que terminemos esta rueda de prensa, a los medios de comunicación a que puedan apreciar en los banners cuáles son los elementos y cuál es el nombre del traje y cuál es, llamémosle, la configuración integral de cada uno de ellos, porque así es como se registraron ante lo que es propiamente el Instituto Nacional de Derechos de Autor. De igual forma, el edil resaltó su compromiso con la cultura de Huejotzingo y por supuesto señaló y resaltó que estas acciones pudieron haberse realizado desde administraciones anteriores. Quiero también reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Huejotzingo 2014-2018, no solamente con los pobladores de este hermoso municipio,
sino que también hay un compromiso con la historia y con el patrimonio tangible e intangible del municipio de Huejotzingo, porque este registro se pudo haber hecho en administraciones anteriores. Sin embargo, es mi administración la que gestiona recursos en el 2014 y en el 2015 y posteriormente con recursos propios del ayuntamiento se hacen los registros del carnaval. Repito, es el nombre del carnaval de Huejotzingo, es el argumento, la historia propiamente del carnaval de Huejotzingo y el registro de los trajes típicos, de los 5 trajes típicos del carnaval de Huejotzingo. El carnaval más importante y más antiguo del estado de Puebla. Amigas y amigos de los medios de comunicación, por último, quiero decirles que con esto estamos refrendando nuestro compromiso con la cultura huejotzinga, con la cultura poblana y con la cultura mexicana. Es así como llegamos a la parte final de este espacio informativo y por supuesto le recuerdo que aquí le estaremos dando a conocer parte de lo que se vaya generando en relación a esta próxima edición, la 149 edición del Carnaval de Huejotzingo, y adelantándole un poco de las actividades próximas, este domingo 29 de enero estarán participando en los tradicionales domingos de viejitos o de mascaritas, por supuesto en Huejotzingo, los batallones del segundo barrio, el casamiento indígena, el señorío Huejotzinca y también por supuesto los dos grupos de negritos. Así es que a partir de las 4 de la tarde asista a la explanada municipal, al zócalo de la ciudad de Huejotzingo, para que, pues bueno, sea usted partícipe de estos domingos de mascaritas, ya sea integrándose a alguno de los batallones o de los grupos participantes de este domingo 29 de enero o solamente pues como espectador. Así es que bueno, pues ya lo sabe, nosotros aquí más adelante le estaremos dando a conocer parte de lo sucedido. Por nuestra parte, esto ha sido todo por hoy. Le deseamos pase un gran fin de semana y por supuesto le esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.